Ustedes y yo escuchábamos el sábado el texto del Evangelio de Lucas que nos hablaba el Señor una parábola. Y la parábola era del sembrador que salió a sembrar las semillas, recordarán. Y entonces venía después la explicación. Parte cayó en el camino, significa esto, parte cayó. Bueno. Después de la parábola del sembrador, el Señor que siembra esa palabra, recordemos que le recuerdo pues el texto decía así. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Así comenzaba la parábola. Y dice, cuando explica la parábola, el sentido de la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. ¿La que cae dónde? En el corazón del ser humano. Después de que Jesús contó esa parábola, es el texto que hoy escuchamos. Digámoslo así, son como tres sentencias o tres partes del Evangelio. Vamos a abordar cada una de ellas. Dice la primera, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Si esa palabra de Dios ha caído en el corazón del cristiano, si esa palabra de Dios, que es la semilla, esa semilla que ha caído en el corazón del ser humano, ¿qué produce en el ser humano? La luz. ¿Qué comienza a tener el corazón de ese ser humano? La luz de Dios. Es decir, la vida de ese ser humano comienza a ser ¿qué? Iluminada por esa palabra de Dios. No es que esa luz no estuviera, no, ahí estaba esa luz. Esa presencia de Dios estaba ahí. Pero muchas veces nosotros o la vamos opacando o la vamos cubriendo, en fin. Pero cuando ustedes y yo le permitimos a esa palabra de Dios tener que ella tenga su propia fuerza dentro de nosotros, esa palabra de Dios, ¿qué hace? Iluminar. Ilumina el corazón del ser humano. Ese ser humano, sí, ese ser humano será iluminado por la presencia de Dios. Y yo creo que eso es lo más importante. El Dios que ilumina el corazón del ser humano. Es decir, nos saca de la oscuridad y nos traslada ¿a qué? Al espacio o al escenario de la luz. Cuando ustedes y yo a veces caminamos en oscuridad, fácilmente, ¿qué hacemos? Las obras de la oscuridad. Fácilmente ustedes y yo podemos obrar qué o caminar qué en oscuridad. Y las obras de la oscuridad son terribles. ¿Por qué? Porque deterioran, agreden al otro ser humano. Destruyen al otro ser humano. Porque son las obras de la oscuridad, de la muerte. Y por eso explotamos, y por eso matamos, y por eso secuestramos, por eso robamos, en fin, todo eso. Por eso hay corrupción. Porque son ¿qué? Las obras de la oscuridad. Igual ustedes y yo, cuando no tenemos, cuando no le permitimos al Señor que ilumine nuestro corazón, pues obramos injustamente con los demás. Actuamos de una manera injusta. Destruimos. Comenzamos a maquinar el mal. Pero aquí el texto entonces nos dice, mire, brilló la luz en su corazón. ¿Y qué sucede cuando la luz de Dios brilla en nuestro corazón? La luz no es para mí. Porque entonces volveríamos a taparla. Lo meteríamos allá debajo de un cajón o debajo de la cama. No. El Señor sembró su palabra, es decir, nos iluminó el corazón, pero ¿para qué? Para que ustedes y yo brillemos para los demás. Es decir, la luz que Dios nos dio no es para nosotros, es para el otro. Es para el otro. No es encerrarse de una manera egoísta, aunque ya lo vamos a ver en la segunda sentencia. No es encerrarnos con esa luz, es proporcionar ¿qué? La luz. Por tanto, nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, se filtra esa luz. E ilumina. La fe es para los demás. No es para mí.
Y ahí viene entonces la segunda sentencia. Dice así, nadie hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Y es como el segundo aspecto. No es que él esté atentando, digámoslo así, contra la intimidad del ser humano. No. El Evangelio no atenta contra ello. No es que entonces, como ahora hacen, ¿no? Gracias a Dios no aquí en nuestro país, en otro país por allá lejos de aquí, que filman y que graban la vida privada del otro y la sacan al público. Porque este es como el círculo de la morbosidad, ¿no? El círculo de la morbosidad. No, eso no es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que nos plantea en esta segunda sentencia? Miren, mis queridos hermanos, nuestra estructura interna, nuestra manera de proceder, o más bien, sí, en nuestra manera de proceder se infiltra lo que guarda nuestro corazón. Lo que guarda nuestro corazón. Es decir, yo puedo aparentar ser buena persona, pero tarde o que temprano, perdónenme el dicho vulgar para hacerme entender, el dicho que tenemos popularmente, tarde o que temprano, uno pela el cofre. Eso es lo que dice la palabra. Tarde o que temprano. Es decir, la verdadera intención, las verdaderas intenciones del corazón, tarde o temprano, ¿qué sucede? Afloran. Afloran. ¿Y quedan qué? Al descubierto. Mire, uno puede tener una persona muy querida, muy amable, muy bella, amiguísimos. ¿En dónde? Allá en su casa, o en la cuadra, o en la comunidad, o en la oficina, es decir, regios amiguísimos. Pero, de pronto, si esa persona ve que sus intereses se ven amenazados, o de pronto tal cosa, inmediatamente, ¿qué? Aflora. Eso que guardaba en el corazón. Porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que llevamos dentro. Y eso es lo que dice el Señor. Por más que yo quiera ocultar eso que hay dentro de mí, mi egoísmo, mi odio, mi resentimiento, mis intereses, eso tarde o que temprano, ¿qué? Aflora. Si usted tiene a Dios en el corazón, si usted ha hecho del Señor lo más importante de su existencia, si usted y yo oramos, en fin, tarde o que temprano, ¿eso qué pasa? Aflora también. ¿Aflora qué? A través de lo que hacemos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, aflora. Aflora. Entonces, primero, una palabra de Dios sembrada en nosotros se vuelve luz. Segundo, lo que yo tengo en el corazón, tarde o que temprano, aflora y los demás se dan cuenta. A veces nosotros los seres humanos, toda una vida cuidando la imagen. Cualquier cosita y por un don, se desplomó esa imagen. Porque en verdad afloró lo que uno era. Yo siento que en las necesidades y en los momentos difíciles es cuando sale el verdadero yo. Es ahí. Es ahí. Y en la tercera y última sentencia, a ver si me escucháis bien, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y uno dice, pero el Señor, por favor, ¿qué es eso tan terrible? ¡A la caray! ¿Cómo así que entonces al que no tiene, es decir, a los pobres, entonces le van a quitar todo lo que tiene? No, el Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es, mire, al que tiene se le dará. Es decir, si usted ha permitido que esa palabra de Dios vaya teniendo su fuerza, se vaya encarnando cada vez más profundo en su corazón,
Y si usted permite que esa palabra ilumine e ilumine a los demás y salga a través de usted, es decir, si usted no la retiene, si usted no la mete debajo de un cajón por allá, sino al contrario, usted permite que los demás se alimenten de esa palabra, se alimenten de la luz que usted porta, se alimenten de lo que usted tiene en el corazón y que lo da continuamente a través de las cosas, a través de sus gestos, a través de sus palabras. Si usted permite que esa palabra fluya a través de usted, si usted permite que esa luz fluya a través de usted, el Señor, ¿qué? Le dará más. Porque usted tendrá más capacidad para los demás. Como les he dicho en varias ocasiones, este vaso tiene agua. Pero si se va vaciando, ¿qué hace el Señor? Lo va, ¿qué? Llenando. Llenando. Y le dará más. Y usted podrá dejar que eso fluya. Y le dará, ¿qué? Más. Al que tiene, se le dará más. Y entonces usted dejará que eso fluya. Y usted se alimentará de esa palabra y dejará que esa palabra vaya creciendo más. Y el Señor entonces le dará más. Pero si yo tapo, si yo tapo este vaso, ¿el Señor me podrá llenar? Pues no. Y entonces quedará, ¿qué? Vacío. Y entonces dice, al que tiene se le hará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Se tapa. Quedó vacío. No se le podrá llenar. Y así es la vida del ser humano. Si yo me cierro para Dios, si yo no permito que ese Dios me inunde el corazón, pues quedo vacío. El Señor no me puede llenar. Y quedará vacío y se irá quedando vacío, vacío, vacío. Se le quitará hasta lo que cree tener, porque se irá quedando, ¿qué? Vacío. Más o menos claro. Yo quisiera terminar diciéndoles, por tanto, permitamos que esa palabra de Dios todos los días nos inunde el corazón. Permitámosle al Señor que cada vez más Él vaya teniendo fuerza dentro de nosotros. Digámosle, Señor, ayúdame a no serte estorbo, sino al contrario, que tú cada vez más me ilumines el corazón. Y ayúdame a qué, a entregar tu luz, a ofrecer la luz. Que mi único interés sea que dejar que tu palabra me llene el corazón e ilumine el corazón de los demás. Y en esa medida, el Señor nos dará. Y en esa medida, el Señor nos colmará el corazón. Entonces lo importante no es encerrarnos. Lo importante es que abrir el corazón. Abrir el corazón. Y dejar que nos inunde. Con su palabra, por supuesto, con su luz, por supuesto. E iluminar. Y ser hijos de la luz. Y no hijos de las tinieblas. No hijos de las tinieblas. Porque demasiada tiniebla tenemos en este mundo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Gracias por la Eucaristía, tu palabra, el pan que siempre nos alimenta. Tu palabra ha caído en nuestros corazones. Tu palabra nos ha iluminado, Señor. Tu palabra ha hecho que saliéramos de las tinieblas a la luz. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos. De pronto nuestras actitudes no eran las actitudes de los hijos de la luz. Tú tuviste misericordia para con nosotros y nos iluminaste el corazón. Nos mostraste, Señor, el camino de la vida, camino tuyo. Señor Jesús, si
síguenos iluminando. Disipa toda tiniebla, toda oscuridad que puedan tener nuestros corazones. Sigue iluminando, Señor. Sigue iluminando nuestros corazones para que podamos llevar la luz, encender tu luz por donde quiera que vayamos. Toma nuestra vida, Señor. Cada día, cada mañana, tómala en tus manos y protégenos, cuídanos, guárdanos. Que podamos, Señor, colmar el corazón con tu presencia. Y danos fuerzas para que siempre podamos iluminar. Bendice esta semana y bendice todo lo que vayamos a hacer. Acompáñanos. Danos sabiduría en el orar, en el hablar,